Es un ave muy impresionante, que alcanza una altura de 1,2 metros aproximadamente. Son sedentarias y solitarias. Raras veces suelen andar acompañadas por otra ave de su especie. Por esta razón se dificulta su reproducción. El picozapato vive en zonas estancadas de las regiones tropicales de África. Concretamente se le encuentra en la República Centroafricana, Congo, Ruanda, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. Las presas más comunes para este ave son el pez pulmonado de África junto con una variedad de peces de pequeño y mediano tamaño, anfibios, serpientes de agua, lagartijas, tortugas, ratas y aves acuáticas jóvenes. El picozapato es un ave inconfundible al que los científicos llamaron rey cabeza de ballena, o Balaeniceps rex. Este pájaro tiene un aspecto casi prehistórico. Está catalogado como vulnerable en vías de extinción. Desafortunadamente, el ave picozapato tiene una población muy pequeña que sigue disminuyendo. Un macho picozapato mide hasta 150 centímetros de alto, y la distancia entre las puntas de sus alas está entre 230 y 260 centímetros. Las hembras, por el contrario, miden alrededor de 20 centímetros menos que un macho promedio. De manera sorprendente, un ave picozapato puede alcanzar los 50 años de edad, lo que la convierte en una de las aves salvajes más longevas. Debido a su desarrollo lento, los picozapato llegan a su madurez sexual después de los 4 años de edad. El plumaje de estas curiosas aves es color gris azulado y ceniza, con un tono verdoso en la espalda. El ave picozapato tiene un curioso comportamiento. Son aves muy solitarias, que tienden al sedentarismo. No les gusta ser molestadas y, en general, no están cerca de otros picozapato, excepto cuando es época de apareamiento. Sin embargo, incluso en estas situaciones no suele haber más de 3 nidos por kilómetro cuadrado. Desafortunadamente para los turistas, esta especie de ave es principalmente nocturna. Suele descansar escondida durante el día para evitar depredadores, y salir a obtener alimento durante la noche. Por esta razón, los turistas no suelen verlos en acción. Entre las amenazas más significativas del ave picozapato está la destrucción de su hábitat. Sin embargo, existen diversas iniciativas internacionales que buscan proteger al picozapato. Existen proyectos de reproducción en cautividad para aumentar la población de estos pájaros. Bueno chicos. Hoy conocimos un nuevo ave, espero les haya gustado. Si te agradó esta ave, dale me gusta, suscríbete al canal de Aves Exóticas, y por supuesto, comparte este vídeo en tus redes sociales. Hasta la próxima.